Fluimos. Okay, so today I have the privilege of interviewing her. Wasn't it going to be in Spanish? Hoy tengo el privilegio de entrevistar a mi amiga en vez de ella entrevistarme a mí. Entonces, lo vamos a hacer en español, porque la audiencia de ella es mayormente en español, y entonces en otro momento lo hacemos en inglés. Entonces, yo no sé dónde empezar, ¿tú sabes? Yo voy a empezar. Okay. So, vamos a hacer preguntas y no están planificadas, son preguntas que tengo en mi teléfono, pero no puedo usar mi teléfono porque estoy en el live. So, okay. So, primeramente quiero saber dónde es que tú naciste. Yo nací en una ciudad llamada Monza, que es como a unos 10 minutos de tren de Milán, al norte de Italia. Okay. ¿Y cuántos hermanos tú tienes? Dos. Tengo un hermano mayor que tiene 20 años más que yo y un hermano menor que tiene, mira los globos, y un hermano menor que tiene 15 años más que yo. Andrea es el mayor y Alessio es el menor. Okay. ¿Y tus padres están en Italia? Todos están en Italia, toda mi familia está en Italia. Okay. ¿Y cuándo fue que tú viniste a los Estados Unidos? ¿Cuál fue ese proceso para ti? ¿Cuándo fue que tú llegaste aquí? ¿Por primera vez? Por primera vez, déjenme saber si nos escuchan, porque estamos un poco lejos del celular, porque estamos aquí con la cámara. La primera vez que vine era el 2013, yo tenía 17 años y vine como estudiante de intercambio para hacer el senior year, el cuarto año de estudio del high school aquí en los Estados Unidos, y esa fue la primera vez. Me quedé aquí 5 o 6 meses. Yeah. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Dime tu journey, ¿cómo es? Tu camino hacia ahora, por ejemplo, de ese momento a ahora. Jeez. Pues ahí yo pensaba que venía aquí a los Estados Unidos para aprender inglés, porque yo tenía el sueño americano, ¿no? Que veía en las películas americanas, de cheerleaders, jugadores de fútbol, todo eso que se ve en las películas americanas, y yo vine y me hospedó una familia colombiana. Así que en lugar de aprender más el inglés, aprendí mejoré mi español. Okay. Y no terminé el año porque caí en problemas de alimentación, de anorexia y bulimia, y tenía como problemas al corazón, entonces me regresé a Italia como 2 meses antes de que terminara la escuela, así que no terminé el prom que se hace aquí, no hice el diplomado, nada de eso que me hubiera gustado, y regresé a Italia, me tuve que poner a estudiar para recuperar el año perdido, y nada, me quedé en Italia como 2014 hasta el 2016, después estuve 2 años trabajando, haciendo 3 trabajos, 2 trabajos en un restaurante y uno de niñera. Después empecé la universidad, empecé a estudiar física y me cansé del trabajo, me cansé de estudiar y dejé todo y me fui a España, me fui a Menorca como voluntaria. Encontré una página web que se llama workaway.info, hice mi perfil allí y me fui. Quería ir a Australia, pero mi hermano el mayor me dijo, ¿qué vas a hacer a Australia? Es tan lejos de tu familia, de todos. Aquí por lo menos en España son 2 horas, 3 horas máximo de avión. Así que dije, bueno, me voy a ir a Menorca, porque mi hermano tuvo un restaurante en Menorca durante como 3 o 4 temporadas. Entonces yo iba todos los veranos allí y mi madre ayudaba a mi hermano y yo me quedaba como jugando con los niños, con los turistas allá, y me gustaba mucho porque es una isla de las Baleares. Es patrimonio de la UNESCO, así que es una naturaleza fenomenal, me encantaban las playas y todo, entonces regresé allí. Y ahí es donde conocí a Nick, mi esposo, en este centro budista en donde éramos voluntarios, y bueno, Nick era de Miami, entonces regresé a Miami para terminar como el ciclo que no había terminado antes, cuando me había ido antes de tiempo. ¿Cierto? Okay. Y micrófono. Micrófono, si no, no te escuchan. Oh. Déjame poner eso un poco más cerca mientras tanto. Vale. Okay. not going to move that one. Ok, entonces, ¿qué fue lo que te sucedió? Y yo sé que tú has hablado de esto en tu página en el pasado, pero quiero reiterar para las personas que no lo saben, ¿qué fue lo que te llevó a ti a hacer mediumship y a esta parte de tu viaje, ¿no? De tu profesionalismo, profesionalmente, lo que sea? ¿Qué te trajo? ¿Qué fue lo que te motivó y te abrió las puertas a esto que tú haces? Bueno, yo desde que mi abuela materna murió cuando tenía 7 años, era completamente atea, porque pensaba que Dios se había llevado a mi abuela. Entonces yo decía, Dios, ¿por qué te llevaste a mi abuela cuando me habías prometido que no era así? Es como si sentía que había una promesa de que no se iba a ir. Y entonces decidí que el día que yo iba a ser atea. Entonces perdí mi fe, y perdiendo mi fe perdí como un ancla fundamental en la vida. Yo siento que la fe es la herencia más grande que se puede dar a alguien, ¿no? Entonces, perdiendo esa fe, lo que pasó es que empezaron a pasar cosas en mi vida que yo no podía entender ni justificar, y me hicieron caer como en una depresión muy grande. Por ejemplo, cuando vine aquí como estudiante de intercambio en esa familia colombiana, ellos tenían problemas económicos, pero no lo decían. Entonces, a veces cortaban la luz, o por ejemplo me decían, se hace compras una vez al mes y todo tiene que alcanzar para todo el mes. Yo, como buena italiana, me gusta comer, entonces me sonaba un poco raro eso, ¿no? Y al final, bueno, al principio decía, no, yo soy fuerte en mi cabeza, pero en realidad era muy frágil como niña. Y la madre que me hospedaba me hacía comentarios acerca del hecho que se me veía gorda o que se comía más, me iba a engordar. Y yo decía, ay, no me importa lo que dice esa mujer. Y el padre que me hospedaba me mandaba correos electrónicos diciéndome qué linda que se te ve hoy, me gustaría darte un abrazo, me gustaría besarte, entonces como flirting. Oh, wow. Wow. Y yo tenía miedo, me encerraba en... ¿Qué edad tenías en ese momento? 17. Wow. Ya. Yeah. Y lejos de toda la familia, ¿no? Aquí por primera vez, solita, con alguien en que tenía que confiar, ¿cierto? Y entonces no sabía qué hacer. Y al principio no me afectó, pero después empecé a ir al gimnasio que estaba enfrente de la casa prácticamente. Y esa era mi segunda casa. Me quedaba ahí horas y horas y horas. También había una cafetería allí, ¿cierto? Habían cosas que hacer, no era solo un gimnasio, había un campo de tenis, de básquet, había piscina, todo eso. Y regresaba a casa solo para dormir, porque cada vez que abría la nevera para coger algo para comer, de repente llegaba de la nada la madre que me hospedaba y decía, ¿qué estás haciendo? Y yo, cogiendo algo por comer. Me dice, recuérdate, ¿no? Que me recordaba cosas que ella pensaba que era importante recordar, como que me iba a poner gorda o que la comida tenía que ser bastante para todo el mes. Entonces yo hice un pacto conmigo misma que no iba a abrir la nevera más. Porque también ella escondía la comida en su cuarto. Me acuerdo que cuando yo limpiaba la casa una vez a la semana, tenía que limpiar su cuarto también, y encontraba la comida, por ejemplo, donde se pone la ropa, ¿no? Yo decía, ¿por qué hace esto? ¿Por qué me la quiere esconder? Entonces, eso es lo que pasó al principio. Al principio fue como un declinar, si se dice así, como un bajar poco a poco en una depresión, que en realidad era... Depresión para mí significa incapacidad de expresar lo que sientes, ¿no? Y también incapacidad de mirar las cosas desde un punto de vista más grande. Entonces yo me quedaba como bien encerrada en qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso. Y empecé a cuestionar la vida, cuál es el propósito de la vida, cuál es el propósito de venir al mundo, ¿no? Cuál es el propósito de correr y correr, ¿para qué? ¿Y para quién? Y después morir, no tenía sentido. Entonces empecé también a contemplar pensamientos suicidas. Ahora la veo desde otra manera, sé que las cosas son de otra manera, pero en ese momento, desde entonces, empecé a contemplar pensamientos suicidas. Y me acuerdo que lo hablé con un muchacho que venía a mi misma escuela y que también iba al gimnasio, y le dije, sabes, estoy contemplando quitarme la vida. Y él me respondió diciéndome, si lo haces, no utilices pastillas, porque ese te joden el estómago y los órganos. Ah, gracias del consejo. Dije, ok. Entonces ahí como que una parte de mí decía, wow, no le importa nada, ¿no? A nadie de mí. Y lo único que me quedaba en la cabeza es para mi madre, ¿no? No quiero hacerle esto a mi madre, no quiero hacerle esto a mi madre. Pero en realidad para mí no había nada que perder y estaba como... ¿Y tu mamá estaba ajena a todo lo que estaba pasando? No, no, ella sabía porque nosotros nos veíamos en Skype todos los días, y ella no sabía qué hacer. Me decía, hija mía, tú tienes que tomarte la responsabilidad de hablar con la agencia, de buscar otra familia, ¿no? O sea, ella me buscaba mostrar soluciones. Hay soluciones. No te estás enfocando en soluciones. Entonces yo empecé a buscar, le dije a la agencia todo lo que estaba pasando y me dijeron, pero quédate ahí un ratico más, porque esas cosas van a pasar, ya vas a regresar a Italia como en 4 meses. Y yo, 4 meses son largos para vivir en esa situación. Entonces no me encontraron a otra familia, pero lo que pasó fue que yo encontré a otra familia, porque en la escuela... Habían muchos estudiantes de intercambio y una de ellas era una chica de China y yo salía con ella. Y Rob Christopher, mi amigo, que también me inició al todo de la mediunidad, era el que la dejaba al mall, a las tiendas, y nos encontrábamos en las tiendas. Entonces yo empecé a saludarlo, a conocerlo a él. Él tocaba guitarra, él escuchaba mis cosas. Entonces descubrí que echaron a la chica china, mi amiga, de la casa porque ella no respetaba las reglas. Entonces yo le dije a Rob, Rob también tenía y tiene una hermana que venía a mi misma escuela, pero yo no la conocía. Me dijo, conoce a mi hermana. Me presentó a su hermana, hablé con su hermana, conecté con ella también. Dije, ojalá pudiera tener a 2 hermanos así, ¿no? Porque la hermana de la familia que me estaba hospedando era... no me gustaba para nada, no me incluía en sus cosas, o si yo no quería ir en a ciertas fiestas y tal, me insultaba. Entonces, bueno, me encontré con Rob Christopher, con su hermana Kiyoshi, con su familia. Una noche le preparé una comida italiana y fui a hablar con ellos, le expliqué mi situación y después le dije, ¿ustedes creen que me puedo quedar en su casa? Y es como... You dropped the bomb, como que soltaste la bomba. La bomba de humo, le soltó la bomba de humo. Y no se lo esperaba, ¿no? Entonces dijeron, ok, vamos a tomarnos un café a Dunkin' Donuts, regresamos y te dejamos saber. Entonces, mientras tanto, nosotros jugábamos a Cards Against Humanity, mirábamos películas y tal. Regresaron y me dijeron sí. Entonces, para mí era esperanza, ¿no? Por fin. Entonces, nos pusimos de acuerdo, yo preparé todas mis cosas, hice mi maleta. Estaba esperando Rob como un par de días después para que me viniera a buscar y entró la hermana de la familia que me hospedó en la casa, me vio con la maleta, entendió lo que estaba pasando, empezó a insultarme, a ofenderme y yo no le dije nada y me fui. Y me quedé con ellos como un día, 24 horas, porque a las 24 horas, el día siguiente, que era el 25 de enero, me lo recuerdo porque es el cumpleaños del padre de Rob y de Kiyoshi, me llamaron diciéndome que tenían problemas burocráticos porque la chica china que echaron los denunció. Oh. Entonces ellos no podían tener a nadie en la casa, a ningún estudiante de intercambio. Entonces encontraron una familia, así, rápido encontraron a otra persona que es Patricia, una mujer venezolana que vivía en Doral. Entonces yo estaba en Weston. Bueno, sí, en Weston, Dave y Weston en Broward, y de repente me mudan a Doral. Entonces, de un día a otro tuve que cambiar escuela, amistades y todo. Sin poder decir adiós a nadie, porque me llevaron así. Y me acuerdo que este día todavía está tatuado en la mente del padre de Rob, que también se llama Robert, porque era su cumpleaños. Entonces, en lugar de celebrar, estábamos llorando. Él tiene una foto de los dos, yo y él, abrazados con toda la nariz roja, con las lágrimas, se la tiene ahí en su oficina. Siempre me la muestra, me la recuerda. Porque desde aquel entonces, aunque me quedé con ellos solo 24 horas, me adoptaron. Y yo con el padre, con Robert el padre, tengo una relación como de padre e hija. ¿Aún todavía hoy? Aún todavía. Wow. 13 años después. ¿Está conectado él? ¿No? No creo, pero le voy a enviar el video. Yeah. Y ahora su hija está embarazada. Pero bueno, hablaremos de eso. Entonces, lo que pasó fue que Patty era amorosa, Patty es poco como tú, straightforward, muy directa, muy activa, me trajo aquí, me trajo allá, me hizo hablar, me quería conocer, tenía una hija de 16 años, entonces más o menos la misma edad, vivía sola, sin compañero y me mudé allí. Pero me acuerdo que descubrí la canción What Doesn't Kill You Make You Stronger, lo que no te mata te hace más fuerte, y eso es lo que quería probar a hacer, pero como que ya estaba demasiado probada, ¿no? Como que ya había pasado demasiadas cosas para mí y mi mente estaba demasiado en la oscuridad. No había manera de sacarme de allí. De todas maneras, el 11 de febrero yo cumplo 18 años y ellos quieren hacer un viaje a Disneyland o Disney World en Orlando, porque Patty tenía familia ahí. Entonces Patty me hace una sorpresa, me dice, vamos a Orlando, vale, vamos a Orlando. Y ha invitado toda la familia de Rob. Entonces Rob, su esposa, Rob Christopher, el hijo, Kiyoshi, toda la familia. Éramos como 18 personas. Fuimos y nos quedamos ahí como 2 días. Hasta me hicieron me compraron una torta de Buddy Valastro, que era mi chef favorito en ese entonces, que hace unas tortas maravillosas. Entonces yo me emocioné mucho, pero estaba como overwhelmed. I was overwhelmed, porque había toda la atención en mí, como en buscar hacerme sentir bien, como... Entonces me acuerdo que aquella noche yo vomité, como que no podía, con tanta comida también, ¿no? Y yo no estaba acostumbrada. Yo comía poquito, como un pajarito, porque todavía estaba como la voz de la madre que me hospedó en mi cabeza. Entonces me acuerdo que vomité y después escribí a la coordinadora, una de las coordinadoras de la agencia, que se supone que tenía que ser la persona que cuidara de mí, si algo, que me tenía que preguntar si va todo bien, si tenía que hacer algo para mí, ¿cierto? Como cuidar de mí, dejarme saber que está allí para mí. Y le escribí, bueno, tengo que hacer una paréntesis, porque esa mujer, la coordinadora, ella también tenía una estudiante de intercambio de Alemania, y adentro de la casa ya tenía como 16 o 17 perros. Wow. Entonces había un caos total. Y la muchacha alemana me escribía porque estábamos en contacto y ella se cortaba. Ella tenía no solo bulimia, anorexia, sino que también se autolesionaba. Y regresó a Alemania. Entonces, esta era la coordinadora que tenía que cuidar de mí. Wow. Entonces, yo en ese estado de no saber qué hacer, le escribí por la noche después de ir a Disney World y le dije como, ya quiero irme. Me dice, ¿de dónde? Yo, de la tierra. Como que ya quiero terminar mi vida aquí en los Estados Unidos y en general. Entonces ella me dijo, bueno, ahora descansa y mañana hablamos. El día siguiente, apenas me desperté, Patty me tomó de la mano, vamos a dar una vuelta, me dice. Y me habló, me dijo, ¿tú dijiste esto a la coordinadora? Y yo, sí. Y me dice, sabes que esto es muy grave acá, o sea, lo tomamos muy en serio en los Estados Unidos. Entonces yo le dije, bueno, es lo que siento, ¿no? Me siento como que me gustaría poder estar bien, pero no estoy bien, ¿no? Mentalmente no estaba bien. Entonces ella me dijo, ¿qué es lo que quieres? Yo, mira, yo solo quiero regresar a casa en Italia con mi madre, con mi comida, mi país, mis cosas. Me dije, vale, vamos a hacer así. Tomamos un vuelo, te tomas un vuelo y regresas allá, vamos a buscar qué es lo que tienes que hacer. Perfecto. Estamos de camino de regreso a casa, de Orlando a Doral, y estamos hablando de esto, ¿no? ¿Qué hacer? Y el día siguiente habíamos planeado que yo no iba a ir a la escuela para buscar un vuelo y para organizarme para regresar a casa, pero ella me despierta a las 4:30 de la mañana, porque eso era el horario en que me despertaba para ir a la escuela, y me dice, tienes que ir a la escuela porque me dijeron que no te puedo dejar sola, porque tú amenazaste de suicidarte, no te puedo dejar sola. Entonces yo dije, wow, sí, lo toman en serio. O sea, me sentía como que sí, de verdad quería terminar con mi vida, pero no me iba a autolesionar. No, jamás pensé en autolesionarme de esa manera. Y me dice, tenemos que ir a un psicólogo después de la escuela. Voy a buscar a un psicólogo para que te haga como un chequeo, like a check-up, para demostrar que tu realidad no tienes pensamientos suicidas. Entonces, al final de la escuela, dice que no encontró un psicólogo y entonces fuimos a emergencias. Fuimos a emergencias y vieron que sí tenía como pensamientos suicidas y que también tenía una condición en el corazón que no me hubiera permitido volar, porque me dijeron, si tú vuelas ahora, tomas un vuelo, te puedes tener un paro cardíaco, porque mi corazón era tan extenuado por tanto ejercicio que hacía y la falta de alimentación correcta, que en lugar de latir 60 latidos al minuto mínimo, latía 30, 35, 38. Entonces, un latido cada 2 segundos prácticamente. Y bueno, yo no salí del hospital aquel día. No regresé a casa porque me quedé ahí 2 semanas. Mi madre vino desde Italia y yo apenas la vi, me enfadé con ella porque sentí como, wow, no confías en mí, no piensas que yo puedo lograr terminar lo que empecé. Ella, pobrecita, ella me dice, Silvia, tú entraste en el hospital y yo no sabía si iba a encontrar a mi hija viva o muerta. Wow, wow. Porque me quitaron el celular, me quitaron la computadora, estaba en Miami Children's Hospital, no podía tener cosas a manga larga porque decían, y si escondes la comida, o sea, muy estrictos. Y tenía alguien que estaba conmigo en el cuarto, una nurse, enfermera, las 24 horas. Cambiaban de turnos, cada 6 horas cambiaban de turno y me miraban así y escuchaban lo que decía porque también tenía a veces compañeras de cuarto, no podíamos hablar de ciertas cosas, entonces bueno, eso es lo que pasó y al final pude regresar a Italia y me acuerdo que conocí a mi ex novio que era un bodybuilder, era uno que va al gimnasio y que tiene esa alimentación como muy correcta. Dije, ay, mi salvación. Cuando en realidad caí, como se dice en Italia, de la padella a la bracha, de la olla a la brasa, se dice en Italia, ¿no? Como de mal en peor. Porque en realidad seguía en mi bulimia, en mi anorexia, seguía vomitando, pero esta vez estaba comiendo mucha carne y muchas proteínas en polvo, aminoácidos, pastillas de esa para los músculos. Y entonces mis riñones eran muy... puestos bajo de mucho esfuerzo. Casi perdí un riñón porque sentía mucho estrés porque estaba terminando la escuela y fui al hospital 2 veces en una semana. Y decidí desde aquel entonces, porque vi un video de cómo tratan a los cerdos, dije, ah, yo voy a ser vegana. Pero me acuerdo que tomé esa decisión como muy instintivamente, no sabía qué comer, entonces comía muchas cosas que también tenían gluten, entonces bueno, fue un lío. Pero seguía en eso de la bulimia y la anorexia, hasta que un día tuve una iluminación. Cuando yo estaba aquí en los Estados Unidos, me dijeron que cuando regresaba a Italia tenía que tener un equipo de psicólogos, psiquiatras, cardiólogos. Me imagino que medicamentos y todo. Pero yo busqué un psicólogo ahí, busqué, y no se me abrían las puertas. Entonces con mi madre nos miramos en la cara y dijimos, lo podemos lograr. O sea, ¿cómo te metiste en esto? Puedes salir de esto. Claro. Y con mi madre de la mano, pues, sentía que lo podía hacer. Lo único es que yo me había hecho demasiado lista. Hacía las cosas escondidas de ella. Ella no sabía que yo vomitaba, ella no sabía. Porque no lo hacía cuando ella estaba alrededor. Entonces ella pensaba que iba todo bien. Pero, ¿sabes? Las madres siempre saben cuando algo no va bien. Y bueno, un día, mientras estaba vomitando, me llegó la iluminación. Yo estaba ahí mirando el toilet, el trasero, ¿cómo se llama? Trasero. Bueno, eso. Y vomitando, y dije, me llegó como la iluminación, ¿qué estás haciendo? Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Me di cuenta que lo que estaba haciendo era enfrentarme con los problemas de la vida, grandes y pequeños, de esa manera. Y me di cuenta que no podía seguir así, como que no es la manera de enfrentarse a la vida, ¿no? No estás enfrentando los problemas, sino que estás buscando escapar de una manera muy rara, ¿no? Porque al final, a ti te gusta cantar, yo no tenía voz, mi voz era así, como muy flébil, así, muy débil, porque se me habían arruinado las cuerdas vocales con tanto ácido. Y me acuerdo que esa también era una frustración porque a mí siempre me gustó cantar. Entonces, desde aquel entonces, dejé de vomitar y empecé a estudiar nutrición, cómo nutrir mi cuerpo, entender que, ah, por eso no tengo como... la fuerza o la capacidad de verme por la que soy, porque mi mente, mi cerebro no tiene azúcar. No estoy comiendo, no tiene azúcar. dejé las proteínas, empecé como una alimentación más natural y cambió todo. Para mí eso fue como el principio del cambio. Pero ¿cómo llegué a ser medium? Vamos, estaba yo a decir, ok, pero te vamos, ¿cuál era la pregunta? Es importante. Ok. Y esto es exactamente como es la vida de la amistad de nosotros, es constantemente... Te metes en un ataque. Exacto, es, nunca es así, es así. Pero es importante ir en la oscuridad, entender. No, no, es una parte muy importante de tu vida que es bueno que la compartas, porque hay tantos casos hoy en día que sufren de esos males, ¿no? De esas condiciones mentales, emocionales, que es increíble lo que una persona puede lastimar, una sola persona puede lastimar, y no con cosas que hablan, con las palabras, ¿no? So, esa parte es muy importante. Gracias por haberte abierto sobre eso, porque sé que eso es una parte bien delicada de tu vida y es como te sientes vulnerable a veces de hablar de eso, pero es muy importante también comunicar esa parte, porque tú sabes, es una parte súper importante. Fundamental. Ajá, sí. Exacto. Sí, porque ahora lo que veo es que en realidad esta mujer que me hacía esos comentarios estaba herida. Exacto. No es que lo hacía por maldad, es que desde su herida, pues lo único que puede hacer es herir, exacto, ¿cierto? Inconscientemente. Y yo siento que Jesús vino a decirnos cosas, por ejemplo, que en la lengua hay vida y muerte, y todavía no entendemos lo que significa, ¿verdad? Entonces es algo que... Y ellos eran bien cristianos, aparentemente, pero adentro de la casa, un lío total. Sí. Bueno, ahora veo que, por ejemplo, los pensamientos suicidas eran esta afinidad espiritual que yo tenía con ciertos espíritus y no me daba cuenta. Ignoraba el hecho que tenía espíritus que me sugerían cosas y me identificaba con esos pensamientos, pero en realidad muchas veces los pensamientos no son nuestros, son de aquellos que atraemos a nuestro alrededor porque estamos vibrando a una cierta vibración. En aquel entonces yo vibraba bajo tierra, ¿no? Entonces es normal. Pero ¿cómo llegué a la mediunidad? Porque después de haberme metido en todo eso, después de haber empezado a sacarme a través de esa iluminación, decidí como dejar mi trabajo porque sentía como que mi alma no podía más. Ignorar el llamado a algo diferente, como tiene que haber algo más en esta vida. No puede ser solamente me despierto a las 8, voy a trabajar a las 9, termino a las 5 y regreso a casa. Tiene que haber algo más. O naces, creces, te multiplicas y mueres. O sea, tiene que haber algo más, como me falta una pieza de ese rompecabezas muy grande. Y me acuerdo que preguntaba a mi padre, por ejemplo, cuál era el propósito de la vida, y me deprimía aún más, porque decía, wow, eso es lo que piensa él del propósito, wow, estoy jodida, ¿no? Pero bueno, ahí es como que empezó el concepto de responsabilidad personal, o sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? No es lo que te le dicen los demás, sino ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, verdad? Y nadie nos enseña eso, como que vivimos en deuda de qué es lo que, tu madre quiere que seas arquitecta, entonces tienes que ser arquitecto. Tu padre quiere que seas ingeniero, pues eres ingeniero, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? ¿Quieres tú ser arquitecto, ingeniero, lo que sea? Entonces dejé todo el trabajo, dejé todo y me fui a España, porque, y mi madre me dijo, escucha lo que me dijo mi madre, ovunque andrai porterai te stessa, que significa, en cualquier lugar en donde tú vayas, te vas a llevar a ti misma allí. Y yo mirándola como question mark, con punto de interrogación, ¿qué significa eso? Y es cierto, yo me fui a España pensando que, y empezaron las señales fuertes, con los números, por ejemplo, repetidos, pero yo todavía estaba en mi estado ateo, yo no creía en nada, pero había empezado como el universo, hay un plan divino, pero no creía como en una fuerza superior. Llego a España, 5 días después, ya había dejado a mi novio, el bodybuilder, porque no me quería seguir. Sí, y como que eso no es amor. Y yo me pregunté, ¿qué es el amor? Dios, si me escuchas, universo, si me escuchas, muéstrame qué es el amor. Y ahí es donde encontré a Nick, en el centro budista, para ser voluntaria. Yo cocinaba, traducía y tal. Encontré a Nick y empezamos a hablar de, de plantas psiquedélicas, empezamos a hablar del sistema, de la corrupción, eso y lo otro. Me pareció una persona muy profunda. Y me acuerdo que en aquel entonces estaba como en mi búsqueda, como tú la llamaste el otro día, soul searching, en mi búsqueda del alma. Y el año después, entonces 2017, es donde llegué como al fondo, a tocar fondo, 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 porque estaba trabajando, estaba con Nick, pero de la misma manera no quería comprometerme con él, entonces nos dejábamos y regresábamos, dejábamos y regresábamos, salía con otros muchachos y era una, como tú la llamaste el otro día, una espiral hacia abajo. Y sentía como que no había salida porque me estaba conectando energéticamente a esas personas que en realidad no me daban nada, ¿no? Y era también algo oportunista, como que yo me conectaba a ellos porque ellos me hacían favores, o yo le hacía favores. Bueno, uno sabe, si lo vive, lo sabe. Y yo ya lo viví, como que ya lo sané, y por eso que puedo hablar de esto sin emocionarme como antes, ¿no? Pero llegué a tocar hondo porque en aquel entonces yo fumaba hasta quedarme sin sentido. Fumaba marihuana, Santa María ahora, hasta quedarme sin... Es una planta sagrada y yo le estaba abusando. Estaba... Santa María, nos ayuda. Okay. Pero bueno, tú le buscas lo positivo a todo y esa es la epitome of... Sorry. Holding space. Nick está mirando, dice Santa María, lol. Bueno, yo abusaba de esa planta todos los días hasta quedarme así, como un pez muerto, para no sentir lo que estaba como a flor de piel, como se dice en español, para hacer sentido. Y me acuerdo que llegó el día donde terminé de trabajar la temporada, yo trabajaba en la playa, y era una playa, era un paraíso terrestre, ¿no? Era mi oficina todos los días, pero adentro tenía el infierno. Entonces tú puedes vivir en el paraíso afuera, pero si adentro tienes el infierno, exacto, es el infierno. Sí, puedes hacer cualquier práctica, hacer todo lo que tú quieras, todo, pero si por dentro no estás bien, no hay nada de lo de afuera que te vaya a impactar ni a funcionar. ¿No? Estaba en la playa, una playa maravillosa, o sea, ojalá pudiera trabajar ahí ahora, ¿sabes? Pero en aquel entonces como que no la veía, tenía las berenjenas delante de los ojos, como digo yo, en Italia decimos así. Terminé la temporada y dije, hoy va a ser mi último día de vida, porque no sé qué hacer después. No tenía la capacidad de confiar en lo desconocido, en el cambio. Y entonces me acuerdo que fumé y fui como todos los días a tirarme al agua para tomar un baño. Dejé mi bolsa donde la dejaba siempre y me metí al agua y decidí irme de la peor manera posible, porque yo siempre temía al agua, al océano y tal. Bueno, eso no era océano, pero como que el agua siempre me dio como susto, ¿no? Miedito, temor. Me metí al agua y quería ahogarme así, entonces me quedé abajo esperando el último aliento. Me acuerdo la amargura que sentía, me acuerdo la tristeza que tenía adentro, como, wow, así es como me voy. Bueno. Y de repente siento a alguien que me toca la espalda, y me asusto, ¿no? Y me doy la vuelta y veo ese muchacho, me dice, ¿qué estás haciendo? Yo, nadando, como teniendo que justificar. Digo, ¿qué está pasando aquí? Empieza a hablarme de su padre, que está en quimioterapia, como yo... Pero un muchacho que tú no conoces. Sí, un muchacho extraño. Uno que estaba trabajando ahí en la playa, pero que yo no lo conocía, jamás lo había visto. Y era guapo en aquel entonces. Yo estaba mirando como, es guapo, ¿no? Entonces como que me distraí un momento y él me estaba hablando de sus cosas y tal. Y yo, qué raro, bueno, regresé a la orilla y me fui a casa, ¿no? Yo siento que... Eso te salvó la vida. Me salvó la vida, sí. Pero es interesante porque el universo sabía en aquel entonces quién tenía que salvármela, ¿no? No, una mujer, no, un muchacho guapo para que yo me... para que yo me... como... Estoy nadando. No te mandó nadie feo, te mandó alguien bonito. Eso es bueno. Y yo ahí siguiendo enredándome con esas cosas, con esos muchachos. Pero bueno, el punto es que como que Dios te está diciendo, quédate un poquito más, espera un poquito más, no tengas tanta prisa, ¿no?, de entender. Porque yo hacía preguntas, por ejemplo, yo decía, ¿cuál es el propósito de la vida? Y me daba respuestas deprimentes. Ya, no es que exacto. me daba respuestas nuevas. Uh-huh. Entonces, como que, ¿para qué te haces preguntas y regresas a las mismas respuestas? Exacto, estás en el mismo loop. Uh-huh. Y bueno, desde aquel entonces yo me enojé con Dios. Aquí es donde empieza la respuesta a tu pregunta. 30 minutos después. Ah, ya se acabó el live, vale. No, casi, hasta casi. Luego, bye, gracias. Me enojé con Dios y dije, si tú existes, me dejas ir irme en paz o me das un propósito. Porque yo no quiero vivir mi vida siendo camarera y haciendo trabajos de temporada, así como siempre la incertidumbre, ¿no? Pero con mucha arrogancia, con la arrogancia que me determinaba en aquel momento. Y ahí empezó nuestra conexión. Eso sí que me da emoción, porque siempre cuando pides algo desde esta profundidad, no importa si eres arrogante, no es que tienes que ser formal con Dios. Buenas tardes, Señor Dios, me llamo Silvia. No, Dios nos conoce, ¿no? El gran espíritu, el gran misterio nos conoce. Entonces yo así arrogante empecé mi conexión y me acuerdo que había otro muchacho, un señor más grande, que había conocido de manera muy sincrónica, Miguel, que yo le conté todo. Como me abrí mucho con él, como que no me importaba mascarar nada con él. Y siempre estamos así peleando como dos niños todo el rato. Me reflejaba todo me lo reflejaba, no me dejaba pasar ninguna bullshit, ninguna tontería. Y me acuerdo que un día se presentó a mi casa con dos bolsas llenas de truffles, honguitos, San Pedro, peyote, todas wow. sustancias psicodélicas, salvia. Y yo como, me cagué como... Y ahora llegó el momento, ¿no? ¿Quieres morir? Pues primero, antes de morir, prueba eso. Entonces, mi único pacto era, muéstrame que hay algo más allá de lo que puede ver en mis ojos, que hay algo más allá de lo que puedo percibir con mis 5 sentidos. Ya había tomado honguitos antes con Nick. Habíamos hecho ayuno un día entero y no habían funcionado. Me acuerdo que yo me enojé tanto, Nick me está escuchando, yo me enojé tanto que dije, yo no creo en nada, yo no creo en el universo ni nada. Estábamos en el centro budista y él compró un ticket para regresar aquí en los Estados Unidos. Porque dijo, yo con alguien así no quiero estar, como con alguien que no tiene ni una minguita de fe. Entonces yo ya había probado y no había funcionado. Y me acuerdo que lo primero que probé fue la salvia y tampoco funcionó. Y me enojé, como una buena italiana me enojé y dije, ves, ni siquiera las drogas funcionan conmigo. Y bueno, mi amigo Miguel, que no se rindió, cogió una salvia 80 veces más poderosa de la que había comprado la primera vez. La salvia es una planta como la salvia que se utiliza para cocinar, pero también se puede fumar, se puede tomar como té y tal. Y me acuerdo que fuimos en un lugar bonito, que era como una roca de esas que puedes mirar el mar, era el atardecer, había poca gente allí. Pusimos en la pipa un poco de salvia, porque también como no tenía nada que perder, pero al mismo tiempo como tenía miedo, como se hace en Italia, como te la estás haciendo encima. Entonces dije, ok, cuida de mí. Tomé un tiro, como se dice, como inhalé, y esa planta hace efecto inmediato, así. Entonces me tumbé y tenía los ojos abiertos porque tenía miedo de cerrar los ojos. Y ahí fue mi primer contacto con lo que hay más allá del velo. Se me quitó el velo y pude ver cómo lo que aquí parece como el árbol, la roca, el cielo, no eran cosas diferentes, sino que eran parte de diferentes espíritus. Y no solamente eso, sino que sentí un amor enorme que no había conocido hasta aquel momento. Y me pareció como muy raro porque no estaba acostumbrada. Entonces regresé, es una experiencia que dura 5 minutos, regresé y dije, wow, ¿qué fue eso? La tomé como 2 veces más con mi amigo Miguel, 5 minutos yo, 5 minutos él, 5 minutos yo, 5 minutos él, después peleamos, regresamos al carro y lo hicimos de nuevo y esta vez cerré los ojos y fui adentro y vi como todas mis células, te lo puedo decir con las palabras más cercanas que puedo encontrar para describir algo sobrenatural, como mis células estaban trabajando para mantenerme en vida, diciéndome, aquí millones y millones y millones de células, de organismos manteniéndote en vida para que tú quieras morirte. Como mirándome así. Entonces, ese fue mi primer contacto. Después probé las trufas, se llaman. Trufas son las trufas. Y ahí, wow, contacto con la madre tierra, como, wow, qué hermoso todo eso. Y como empecé a ver qué es lo que hay más allá del velo, ¿no? Y con la ayahuasca, 2 años después, vi que sí podía ser medium, porque en el 2019 es donde probé ayahuasca, pero antes de probarla se murió, trascendió Rob Christopher, el hijo de Robert, con 29 o 30 años, así de manera repentina, 3 meses después de que tuvimos un accidente. Y él después me dijo que en ese accidente él tenía que morir, pero yo estaba en el carro con él, entonces yo le dije, le grité stop, entonces él paró, así de repente chocamos con otro carro que dio vueltas así, pero nos quedamos como vivos y lesionados, pero ahí es donde empezó. Cuando él murió, yo dije, ¿dónde se ha ido? Todas las preguntas existenciales regresaron a mí, como todas, y no sabía dónde encontrar respuestas, porque ese es el problema de esa sociedad, hasta que la muerte no te choca, no buscas respuestas acerca de la muerte, porque tendrías que buscarlas, ¿no? Y ahí es donde descubrí que hay una intuición. Yo dije, ah, yo no tengo nada de intuición, tomé cursos, empecé a hacer prácticas y así descubrí que es una habilidad que se puede desarrollar. Tú, por ejemplo, cada uno tiene sus inclinaciones, ¿no? Tú podrías aprender a cantar, si te gustaría, ¿verdad? Uh-huh. Si quieres, lo puedes hacer. Pero igual, si yo tengo una inclinación mejor que tú, o ya llego con un don, un talento un poquito más desarrollado, me toma 2 meses aprender a cantar, a ti te toma 1 año, ¿verdad? Y hasta cuando aprendes es diferente como cantas tú de como canto yo, entonces para mí la mediunidad es diferente dependiendo de la persona que la practica. Tú decides utilizar la mediunidad o el canto porque quieres ser canto lírico en el teatro, yo decido ser cantante pop, ¿cierto? Y hacer videos musicales, ¿verdad? Entonces esto es cómo llegué a ser medium. Param, pam. Ok, so, nos queda poquito tiempo. Quería saber, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es el mayor miedo de Silvia? Antes era parir. Y después que parí a Hermes, no sé cuál sería mi mayor miedo. Creo... No sé, tengo que pensarlo, no sé. Ok. ¿Y cuál ha sido el momento más feliz que has tenido en tu vida? Muchos momentos, pero hubo... Besides conocerme a mí, tú sabes. Eso es aparte. Sin modestia, ¿eh? Muy humildemente. Ha sido cuando yo tenía a mi bebé en mis brazos, estaba en tu casa, era como el segundo día de 2 días después de que parí, y tenía a Hermes en las manos, en los brazos, y estaba mirando tu casa y como que se abrieron mis ojos, como que me di cuenta, wow, esa casa fue preparada, mira, lo siente mi corazón cuando te lo digo, esa casa fue preparada para mí, para que, o sea, no para mí, para ti. Sí, para ese momento, para esa experiencia. Porque tú acababas de hacer el mural con la palabra amor, love, en toda la pared. Todas las cositas que tienes ahí es en forma de corazón, tienes incienso, o sea, fue tan impactante que me recuerdo que me puse a llorar y a llorar y a llorar y dije, jamás voy a ser malagradecida en mi vida. Y cada vez que me siento malagradecida o que me pongo con la bronca así, me siento mal porque me recuerdo de esa promesa que hice, de que en ese momento, porque todo el embarazo no sabía qué es lo que iba a pasar, dónde iba a parir, de repente llega tu casa Y dije, wow, yo no sabía nada de lo que estaba pasando, pero atrás de la cortina estaban pasando muchas cosas para que nos encontráramos de manera tan sincrónica y tan natural y orgánica, ¿verdad? Así que ese es el momento como de muy impactante. Sí. Yeah. Okay. Y si tuvieras un mensaje para, por ejemplo, personas que estuvieran en este momento sufriendo un estado mental, un desequilibrio mental, afectada por la bulimia, por una otra enfermedad que tenga pensamientos de herirse o de suicidarse o terminar, que en algo corto, porque nos queda poquito tiempo, ¿qué le aconsejaría? Ya cortico, nos quedan como 5 minutos. ¿Qué le podrías aconsejar a las personas de tu perspectiva a alguien que está atravesando una situación muy oscura en estos momentos, vamos a suponer? Ahora me doy cuenta que las personas que llegan aquí con un propósito grande, que tienen como ese ánimo inquisitivo, preguntas, curiosidades, de repente les llegan esos pensamientos suicidas o de depresivos porque los espíritus alrededor lo que quieren hacer es tumbar a la persona para que no descubra su poder, para que no descubra su propósito. Entonces, para mí todo empezó con tomar la decisión. Yo tomo la decisión de que quiero sacarme de esto. Y cuando quiero sacarme de eso, no lo puedo hacer sola. Porque en realidad jamás estoy sola. Pero empezar a pedir ayuda a lo alto. No importa si crees o no. Yo siempre digo que la fuerza de gravedad existe, que tú la creas o no. Si yo cojo esa almohada y te digo, mira que la fuerza de gravedad la hace caer, tú dices, no, bueno, cayó, ¿verdad? Se cayó porque existe esta fuerza. Entonces, no importa si tú crees o no en la fuerza divina, existe. Y no necesitas tampoco que tú creas, no necesitas renacer en Cristo, no necesitas participar a ninguna religión, no necesitas bautizarte. Bueno, esas cosas las puedes hacer si las sientes desde el corazón, pero no son requisitos, ¿verdad? Porque todos somos hijos y hijas del gran espíritu, del gran misterio de la vida. Entonces, empezar esta relación y de manera muy arrogante también, como no necesitas ser santo para empezar a tener relación con Dios. Esa era mi cosa, ¿no? Yo no soy santa, ¿cómo puedo? Y tú eres que tenías que estar como limpia y sana, exacto, para poder... Exacto. Sí, porque somos todos hijos de Dios, no es como pick and choose, ¿no? Tú sí, tú no, no somos exacto, todos. So. Exacto. Entonces, uno se puede sacar del infierno, pero tiene que tener a alguien, como yo siento que muchas personas sembraron semillas en mí también. Entonces, darme cuenta de que hubieron ángeles en mi vida, empezaron a sembrar semillas, en lugar de enfocarme solo en lo que fue mal y no reinterpretarlo de otra manera, ¿no? Ahora, si miro hacia atrás, puedo entender todo desde otra perspectiva, pero en aquel entonces como que me estancaba mucho. Right. Entonces, entender que el pensamiento puede cambiar, que es muy poderoso, y uno lo puede lograr, pero primero tiene que tomar la decisión. Y entender que igual hay algo bien, por ejemplo, hacer lo que yo hice, muéstrame mi propósito, muéstrame mi misión. Y también abrazarla, porque después que me empezó a mostrar la misión, yo dije, ay no, esa es mucha responsabilidad. Y sí, en esta vida hay que tomarse responsabilidad, pero no es feo tomarse responsabilidad, sino es un placer tomarse la responsabilidad. Es un lujo, por ejemplo, cuando yo me quejo con el niño, me pongo a pensar, es un lujo, no todos tienen a un hijo del que cuidar, no todos tienen platos que lavar, porque no todos tienen comida todos los días, no todos tienen ropa que limpiar, porque no todos tienen la lavadora, no todos tienen la ropa que yo tengo, ¿verdad? Entonces, es un lujo poder llorar y deprimirme y entristecerme adentro de la casa, con un techo, con la comida, ¿verdad? No estoy en la calle, no estoy tirada así. Y también darme cuenta que todos esos pensamientos depresivos llegan cuando la persona está enfocada en sí, en lugar de enfocarse en quién yo puedo ser para el mundo, cómo puedo ayudar ya. Porque cuando uno empieza a ayudar de alguna manera, se saca de su propia mente, como que no tiene ni siquiera el tiempo de darle cuenta de esos pensamientos que le llegan. Y entender que la realidad espiritual sí existe, los espíritus sí existen, no lo ves, pues no significa que no estén allí. Así que no te identifiques siempre con estos pensamientos que te están llegando. Y busca ayuda, alguien que te inspire, ¿no? busca ayuda, pídele consejo o escucha sus relatos, ¿no? Por ejemplo, para mí me ayudó mucho mi primer mentor, que había sido adicto a drogas durante 15 años, lo dispararon, se fue a la cárcel y todo eso, porque dije, ay, si él pudo ser medium y pudo aceptarse, empezar su sanación, empezar su familia, ahora tiene 3 hijos y tal, ¿por qué no puedo yo? ¿Cierto? ¿Cómo lo hizo él? Me preguntaba, ¿cómo lo hizo él? Entonces empecé mi proceso de sanación, hice constelaciones familiares, plantas sagradas, diferentes terapias alternativas, muchos journaling, escribí mucho para sacarme de adentro lo que tenía. Ok, ya creo que tenemos que terminar, pero bien rapidito, ¿qué son tus planes ahora para el futuro? De ahora, por ejemplo, en el futuro lejano, te digo, ¿cuáles son los planes de Silvia ahora mismo? ¿Qué quieres ahora mismo crear ahora? ¿Algo diferente de lo que estás haciendo? ¿Algo adicional? Me gustaría crear como eventos en personas para encontrarme con la familia que estuve conociendo alrededor del mundo y alrededor también de Miami. Por ejemplo, en 2 domingos nos vamos a ver el 26 de mayo aquí en el parque de Vizcaya. Eres invitada si quieres venir, y vamos a hacer algo bien informal. Es como que no quiero hacer necesariamente algo donde hay como un retiro y yo soy la que habla y la que facilita algo, sino lugares y encuentros donde todos estamos al mismo nivel. Sí, estamos en algo bien casual para compartir, es mayormente para hacerse amigos, porque siento que eso es lo que necesitamos en esta tierra. Una comunidad. Hacerse amigos, como yo conocer tu historia, tú conocer la mía, no significa como conectar solo a nivel traumático de nuestros traumas, ¿no? Sino también, wow, mira que la tengo aquí delante, esa persona que pasó a través de todo eso, ¿no? Me da luz, me da esperanza, y yo al mismo tiempo la estoy inspirando sin ni siquiera darme cuenta de cómo la estoy inspirando, porque inspiramos a las personas sin darnos cuenta de cómo las estamos inspirando. Exacto, exacto. Así que esos encuentros me gustaría hacer más aquí, y encuentros online donde hacemos lo mismo, y cursos, me encanta hacer los cursos. A lo mejor terminamos haciendo un podcast juntas. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Puede ser. Esa es... ¿Tienes preguntas ahí? No creo. Ah, sí, el accidente está en el plan del alma. Sí, yo creo que el plan del alma es como un business plan. Tenemos una idea de lo que queremos hacer, pero de repente pasan cosas y tenemos que hacer cambios en nuestro business plan, para adaptarnos a lo que surge, ¿verdad? Sí, pero recordándonos que venimos aquí durante un corto rato, después regresamos allá, así que si podemos disfrutar y aprovechar de la vida, esa es otra cosa que diría a las personas que están en esa mentalidad de suicidio. Es cortico, vas a regresar, no te preocupes, eso es lo que me dijeron a mí. Tienes el boleto de regreso, ya pagado, o sea que vas a regresar. Ese no es el tema es cómo vas a regresar. Porque yo tuve una experiencia de muerte en donde cuando regresé estaba arrepentida de no haberme dado la posibilidad de experimentar la vida como me hubiera gustado experimentarla. Entonces ahora regreso de esta experiencia bien fuerte que me chocó bastante y digo, no, lo voy a hacer como yo quiera. Me voy a equivocar, está bien, ya no estoy buscando el perfeccionismo de antes. Exacto. Me voy a equivocar, la voy a cagar, voy a pedir perdón, voy a herir inconscientemente, conscientemente, me voy a mejorar, voy a buscar ser una persona mejor cada día, y voy a agradecer por las oportunidades, porque sé que cada instante, cada día, cada amanecer es una nueva oportunidad. Así que esto es mi amiga. Gracias. Te quiero. Hasta la próxima. Vamos a hacer otra entrevista en algún momento en inglés. Yes. Part 2. No sabemos en qué plataforma todavía, solo maybe just en un live, pero sí, lo vamos a hacer pronto. So, anyways, thank you. Gracias a todos por haber compartido. Thank you, MCR. Al team de MCR, a mi esposa, a Mauricio, a Philip y a todos los que participaron en esta estación. Y ahí en MCR.watch, si quieren, ellos hacen live stream y ponen live DJs, resident DJs que vienen aquí a tocar. Súper, la verdad. Y este espacio está súper increíble, me encanta. So, gracias. Bendiciones. Bye.